¿Qué tal? En este video vamos a analizar qué es una desigualdad. Cuando hablamos de desigualdades, nos referimos a las relaciones de orden mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que, siendo estos cada uno de sus símbolos respectivamente. Y estos se leen de la siguiente manera. En el primer caso, se lee A es mayor que B. En el segundo, A es menor que B. Nota cómo cuando nos referimos a el mayor es cuando tiene la abertura de este símbolo más grande y termina en un pico. Entonces, en donde termina un pico es el menor y en donde tiene la apertura, ese es el mayor. En este caso sería o se lee A es mayor o igual que B. Cuando tiene este símbolo es mayor o igual que. En este caso es A. A es menor o igual que B. Por ejemplo, aquí decimos que 2 es menor que 5. Y esto inclusive lo podríamos preguntar. ¿2 es menor que 5? ¿Eso es verdadero o falso? Por supuesto, eso es verdadero. En este caso tenemos dos unidades de qué. Pueden ser manzanas, peras, lo que sea, pero son dos unidades. Y aquí tenemos 5 unidades. ¿Qué es mayor? ¿O qué cantidad es mayor? ¿Tener 2 unidades o 5 unidades? Por supuesto que 5. Entonces, el símbolo o la apertura está de este lado y donde termina en pico es el menor. O por ejemplo, en este caso, 4 es mayor que 1. También lo podemos tomar como pregunta. ¿4 es mayor que 1? Eso es correcto. O, si ya lo sabemos, podemos afirmar, 4 es mayor que 1. Para este caso, se lee 7 es menor o igual que 10. Estamos afirmando y eso es correcto. Pero estamos empleando el símbolo menor o igual. Aquí lo podemos emplear también de esta manera. 7 es menor o igual que 7. Eso es correcto. En ambos casos, si tenemos 7 unidades y de este lado 7 unidades, ¿cuál cantidad es mayor? Esto es una igualdad. Entonces, aquí se puede utilizar el símbolo igual o también el símbolo menor o igual que. Utilizando estos dos números también se puede decir que 10 es menor o igual que 10. En este ejemplo se lee 8 es mayor o igual que 2 y eso es correcto. Utilizando estos dos números también podríamos afirmar que 8 es mayor o igual que 8 o que 2 es mayor o igual que 2. Vamos con estos ejemplos, vamos a ver cuáles son verdaderos y cuáles son falsos. 7 es menor que 3. Vamos a hacerlo en forma de pregunta. Esto es incorrecto, porque 7 es mayor que 3. Aquí el símbolo está empleado diciendo que si termina en punta, este es menor que este número. Donde está la apertura está el número mayor y eso es incorrecto. Entonces, esta afirmación está o es falsa. 5 es mayor que 11. Esto no es correcto. 4 es menor o igual que 5. Esto es afirmativo. En este caso, 0 es mayor o igual que 0. 0 no es mayor que 0, pero 0 sí es igual a 0. Por lo tanto, esto es correcto. Aquí es como si tuviéramos dos preguntas. Si una de ellas es correcta, pues esto sería afirmativo. ¿0 es mayor que 0? No. Pero 0 es igual que 0, entonces sí, por lo tanto, si una de las dos es correcta o afirmativa, esto está bien. Y en este caso, 7 es mayor que 2, esto es correcto. Ahora, ¿qué sucede cuando utilizamos letras y números? Fíjate bien, vamos a ver cómo se lee aquí. X es mayor que 2. ¿Qué número tiene que ser x para que sea mayor que 2? ¿Qué números son mayores que 2? En este caso sería el 3, el 4, el 5, etc. Porque 3 es mayor que 2, 4 es mayor que 2, 5 es mayor que 2, 6, 7, 8, 9, todos los números consecutivos positivos van a ser mayores que 2 a partir del 3. Entonces aquí podríamos decir. Tendríamos que anotar todos los números que son mayores que 2, pero son infinitos. Por lo tanto, lo que se hace es lo siguiente. Se coloca en forma de paréntesis
y se representa así. El número empieza en 3, ponemos una coma, ¿y cuál es el número en el que termina? Pues es infinito. Utilizamos el símbolo del infinito y cerramos paréntesis. Esto quiere decir que, ¿qué número tiene que ser x para que sea mayor que 2? Pues todos los números a partir del 3 hasta el infinito. Ahora con este ejemplo, se lee x es menor que 5. ¿Qué número es menor que 5? Pues en este caso tendría que ser 4. Lo voy a representar de esta forma. Entonces, empezaría desde el 4. ¿Qué otro número es menor que 5? El 3, el 2, el 1, el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4 y así hasta los números negativos. Es decir, aquí, si estoy empleando la recta numérica y voy a colocar el 5 positivo aquí, estamos aquí, ¿sí? Utilizando este análisis desde el 5 porque se está preguntando qué números son menores que 5. Entonces dijimos que empieza desde el 4 y sería el 3, el 2, el 1, entonces va hacia acá. Todos los números hacia la izquierda hasta el menos infinito. Para no anotarlo todo, lo colocamos de manera como un paréntesis. Ahora vamos con este ejemplo. X es menor o igual que 6. ¿Qué número es menor o igual que 6? ¿Estás de acuerdo que aquí tendría que ser 5 es menor o igual que 6? Eso se cumple. También el 4, el 3, el 2, el 1, el 0, el menos 1, menos 2 y etcétera, hasta los infinitos negativos. Pero al estar empleando el símbolo menor o igual que, tendríamos que incluir al 6, porque 6 no es menor que 6, pero 6 sí es igual que 6. Entonces, aquí estaríamos utilizando, aparte del 5, también el 6. Utilizando la recta numérica, nos estamos preguntando qué números son menores o igual que el 6. El 6 es positivo, entonces estaría acá. Todos los números menores o iguales que 6, aquí se incluye el 6. Desde aquí partimos y sería todos los números hasta el infinito negativo. Entonces, este intervalo se coloca de esta manera. Fíjate bien, cuando tenemos símbolo menor o igual que, se utiliza un corchete. En el caso, cuando tenemos paréntesis que fuera x menos 6, se utilizan paréntesis, como los ejercicios anteriores. Pero en este caso, cuando tenemos un símbolo menor o igual que, se utiliza corchete. Y como va hasta el infinito, aquí se utiliza paréntesis. ¿Cuál es el número que está más a la derecha? En este caso es el 6. Y hacia la izquierda está el menos infinito. Esto quiere decir que estos son los números que son menores o iguales que 6. Ahora vamos con este ejemplo. ¿Cuáles son los números mayores o iguales que menos 3? Tomando como referencia, una vez más, la recta numérica, ubicamos al número menos 3. Aquí está. Hacia acá están los números negativos hasta el infinito y aquí están los números positivos hasta el infinito. Ahora, ¿qué números son mayores o iguales que menos 3? Si tenemos el menos 3, recuerda que los números mayores son todos los números que están a la derecha y todos los números que están hacia la izquierda son menores. Si tenemos como referencia aquí el menos 3, todos los mayores van a ser los que están de este lado. Entonces, consideramos aquí este punto y todos los números mayores que menos 3 van a estar hacia la derecha. Entonces aquí anotamos, como estamos utilizando mayor o igual que, esto se representa como un corchete, inicia en menos 3 y al terminar en infinito utilizamos aquí un paréntesis para representar que este es el intervalo o son todos los números que son mayores o iguales que menos 3.
Vamos ahora con este ejemplo. Aquí lo que tenemos es dos comparaciones. Mira, por una parte tenemos esta y por otra parte tenemos esta otra comparación, todo con respecto a la x. Esto se lee completo. X es mayor que 5, pero x es menor que 9. Vamos a encontrar esos números en donde se cumplan estas dos condiciones. Aquí no solo una, se tienen que cumplir las dos. Primero, ¿qué números tienen que ser x en donde se cumpla la condición que sean mayores que 5? Pues tenemos el 6, el 7, el 8, el 9 y así consecutivos hasta el infinito positivo. Ahora vamos aquí a preguntarnos, x es menor que 9. ¿Qué números son menores que 9? El 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1, el 0, el menos 1. Entonces aquí sería consecutivo hasta los números negativos hasta el infinito. Esto representado en la recta numérica, partimos aquí del 0, ubicamos primero el número que está en la izquierda, que es el 5. Aquí está el 5. Y el número a la derecha sería el 9. Aquí estaría el 9. Analizando la primera condición, partiendo del 5, cuando utilizamos el signo menor que, normalmente se coloca como un círculo sin relleno. Y ya analizamos aquí que todos los números mayores que 5 parten del 6 y hasta el infinito positivo. Entonces parten de aquí y se van hasta el infinito positivo. ¿De acuerdo? Ahora vamos aquí. Ya analizamos que para esta condición todos los números menores que 9 parten de aquí. Entonces partimos del 9 y al estar utilizando el mayor que, utilizamos el símbolo sin relleno y van a ser todos los números menores que 9 hasta el menos infinito. Entonces esta línea se va hacia allá. Aquí vamos a ubicar, fíjate cómo tenemos dos líneas donde coinciden estos números. En este caso, pues obviamente en el inicio que sería el 5 y en el inicio que sería el 9. Por lo tanto, aquí colocamos paréntesis para representar qué números cumplen estas dos condiciones. ¿Cuáles son los números que se repiten aquí? Tenemos el 6, el 7 y el 8. El 6, el 8, el 7 y el 6, que prácticamente son los mismos. Nota cómo el 5 ya no aparece aquí, ni el 4 obviamente, y el 9 aquí ya no aparece. Por lo tanto, los números que hacen que se cumpla estas dos condiciones son el 6, el 7 y el 8, que son precisamente los que coinciden en estas dos líneas. Fíjate cómo estos números que están fuera del 5, es decir, del 4 hacia acá, ya no coinciden estas dos líneas. Y por la derecha, como límite, tenemos el número 9. Pero solamente estamos incluyendo los que se repiten en ambos casos, que en este caso sería del número 6 hasta el número 8. Para no anotar todos los números, se anotan así en una forma de coordenada, en donde se incluyen todos los números, que sería el 6, 7 hasta el 8. Por lo tanto, así se representa. Estos son los números que cumplen estas dos condiciones. Ahora vamos con este ejemplo. Aquí se lee, si tomamos como referencia siempre la incógnita o la letra, x es menor o igual que 3, pero x es menor que 7. Primero vamos a analizar este. Si x es menor o igual que 3, ¿cuáles son esos números? Pues obviamente se incluye el 3. Menor que 3 está el 2, el 1, el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, etcétera, hasta el infinito negativo. Ahora vamos con esta de acá. X es menor que 7. ¿Qué números son menores que 7? Por este lado tenemos el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1, el 0, el menos 1, etcétera, hasta el infinito negativo. Representado en la recta numérica, colocamos el número que sería 3, 1, 2, 3.
Y por otra parte tenemos el número que es el 7. El primer análisis, obviamente estamos iniciando desde el 3, esa es la referencia. Y al estar ocupando el menor o igual que, se utiliza un círculo con relleno. Entonces aquí son todos los números, iniciando del 3 hasta el infinito negativo, es decir, hacia acá, hacia la izquierda. Y por otra parte, considerando el 7 como punto de referencia, al estar utilizando menor que, se utiliza el símbolo sin relleno. Y analizamos que aquí son todos los números a partir del 6 y hasta el infinito negativo. Es decir, este también es hacia el infinito negativo. Aquí podemos ver claramente cuáles son los números que cumplen estas dos condiciones. Es en donde estas dos líneas coinciden. Mira, aquí no coinciden, hacia acá obviamente no, porque no hay línea, y empiezan a coincidir a partir del 3. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el número que está más a la derecha. ¿Y cuál es el número que está más hacia la izquierda? Pues es precisamente el menos infinito. Entonces, esto se toma como un intervalo. Voy a poner aquí porque empieza aquí en 3. Al utilizar un círculo con relleno, quiere decir que este símbolo es un corchete. Nota cómo aquí tenemos el símbolo mayor o igual que, ya lo veíamos en ejercicios anteriores, que cuando se utiliza este tipo de símbolo mayor o igual que o menor o igual que, se emplea el símbolo del corchete. Y para el infinito negativo o positivo, siempre se utiliza el paréntesis. Entonces, ¿cuál es el número que está más hacia la izquierda? Y debemos de comprobarlo con el análisis que hacíamos. Recuerda que empezamos desde el 3, este sería el 3, y todos los números hacia los negativos. Entonces se está incluyendo el 3, ponemos una coma, ¿y cuál es el número más hacia la izquierda? En este caso, infinito negativo. Estos son todos los números que cumplen estas dos condiciones. Aquí se lee x es mayor o igual que 0, por una parte, pero x es mayor o igual que 1. Primero con este. ¿Cuáles son todos esos números que sean mayores o iguales que 0? Empezamos precisamente con el 0, es igual que 0. También 1 es mayor que 0. 2, 3, 4, etcétera, hasta el infinito positivo. Ahora con este. X es mayor o igual que 1. ¿Cuáles son todos los números mayores o iguales que 1? Pues precisamente iniciaríamos del 1, porque 1 es igual que 1. 2 es mayor que 1. 3, 4, 5, etcétera, hasta el infinito positivo. Esto representado en la recta numérica, representamos primero este. Iniciamos del 0. Y al estar utilizando un símbolo menor o igual que, quiere decir que utilizamos un círculo con relleno y la tendencia es que son todos los números hasta el infinito positivo, es decir, hacia la derecha. Y por otra parte, aquí tenemos que iniciamos en el 1, pero también estamos utilizando el símbolo de mayor o igual que, por lo tanto es un círculo con relleno. Y tienden también hacia el infinito positivo, es decir, hacia la derecha. ¿En dónde coinciden? A partir del 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a anotar esos números. Podrás observar que en los dos casos, mira, empieza del 1 hacia allá, tomando como referencia ese 1. Y el 1 también se repite aquí en ese análisis que hacíamos. Entonces el 1 sí se considera. Y eso lo podríamos analizar porque cuando el círculo es con relleno, ¿sí? Quiere decir que sí vamos a incluir a ese número. Cuando el círculo es sin relleno, no se incluye a ese número. El primer número que está en la izquierda sería el 1, pero no se utiliza paréntesis. Aquí se utiliza corchete. ¿De acuerdo? A estar utilizando este tipo de símbolos. Entonces sería 1, ¿y hasta dónde? Hasta el infinito positivo. Siempre los infinitos se consideran como intervalos
abiertos y cuando se utiliza corchete es intervalo cerrado. Eso lo vamos a ver en los siguientes temas que te recomiendo aquí para que analices cómo son los intervalos abiertos y cerrados y vemos ejemplos específicos de esta forma.